Los medios legislativos presentan Contigo de Ley. Mi nombre es Rosa Carrillo y soy la presidenta del Comité Barrial Promejoras La Cocha. El barrio La Cocha se fundó en 1984 y los que conformamos somos 117 socios. En primera instancia, los primeros que llegaron acá fueron mis padres y con otros compañeros más, con construcciones simplemente de madera y zinc, y algunos de plástico y bloques y todo eso llegaron. Esto es, prácticamente era solamente un potrero y a base de mingas, ayudas, se ha logrado ya estar en como estamos ahora en la actualidad. Nuestro barrio cuenta con los servicios básicos ya normales. Aparte de eso tenemos lo que es la escuela, cancha de fútbol, que hay ya una liga barrial que funciona, también el parque infantil, casa barrial, las instalaciones para un subcentro de salud, la iglesia católica, eso es lo que tenemos. Consideramos que somos un barrio muy unido y por eso hemos logrado lo que tenemos y aspiramos a seguir logrando muchas cosas más. En la actualidad, ya como muchos de los socios ya han estudiado, ya tienen sus trabajos en empresas privadas, los fundadores, la mayoría se dedica a los trabajos de construcción y muchos también a la agricultura. Están cordialmente invitados a conocer La Cocha, que también somos parte de Quito y es un lugar muy bonito como para salir hasta de turismo. Ayukuna ima nashati kangishi nyukunchik nyami kai pikanchi kashashina rimanaku yuan chaska puncha mikan chaipimi mama yakta tandanaku itapusha Gabriela Rivadeneira apu kashna yakta kunaman kiti kunaman chayashpa imashina kamachi kuna rurarikushka tarimanakun kamachi kuna paktakushka manta kaipi chimapurati arispa rimanakun kunan kakai contigo de ley nyami tauka kutin Kashka chaypika kimsa chunga sukta kutin mi kashna rimanaku ikunata nya charishkanchi charishkakuna chaymanta ñukunchi kashna rimanakuipi kayman chayamushkanchi alli shamushka tukuy ayllukuna shinallatik. Buenos días, señora presidenta. Mashi Ramón, alli tutamanta. Buenos días, don Cecitar. Muy buenos días, vecinos, vecinas del barrio La Cocha y del barrio Venceremos 2. Estamos precisamente en el límite de estos dos barrios. Señora presidenta, muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de los medios legislativos, la radio de la Asamblea Nacional, la televisión legislativa, en nuestras cuentas Twitter, arroba la radio asamblea y arroba TDL Ecuador, y en internet en nuestra página web www.asambleanacional.gob.es, también en los medios de comunicación y de las radios que tienen la gentileza de retransmitir este programa. Damos lectura rapidito, son 44 medios de comunicación. Cada vez se unen más a este ejercicio ciudadano del diálogo y de compartir estos encuentros de la autoridad con también la ciudadanía. Radio Romántica, La Voz de Imbabura, Radio Imperio, Satélite, los 40 principales, Radio Mágica, Radio Activa, Radio Popular, Radio Visión, Radio Popular y Saranse Edición TV en Imbabura. En Esmeraldas, Radio Unión, Negra Latina, La Voz de Quinindé, Estéreo Quinindé y Manglar TV. En Pastaza, Interoceánica, Encanto y Radio Online Noti Pastaza. En Azuay, El Mercurio 1200 AM, Sono Onda, Gualaceo TV, Sol TV, Telecuenca, Reina del Cisne TV, Radio San Fernando, Radio La Voz de Chaguarurco, Constelación, Radio Atenas FM y Radio Santiago. En la provincia de El Oro, Radio Ovación y Radio Élite. También Radio Super Sol, en Santa Elena, Brisa Azul, Encuentros, La Chola y Brisa TV. En Santo Domingo de los Áchilas, Radio Zomba Pamim. En la provincia del Carchi, Radio Integración, Tropicana Estéreo, La Voz de la Frontera, La Voladora, Radio Cañaveral, Radio Mar. En Manabí, Radio Cañaveral, en Galápagos, Radio Mar y en Cotopaxi, Maná TV, Radio Matiaví y Luz de América Televisión. Muchas gracias por retransmitir este programa a las radios y también a los medios de televisión televisivos.
Damos la bienvenida también, como siempre, alguien nos acompaña de aquí, de la colectividad, de la vecindad, la señora Nube Tenepaguay, presidenta del barrio Venceremos número 2. Muy buenos días y gracias por asistir, por acompañarnos en este programa, Nube. Buenos días, compañera presidenta de la Asamblea. Es un gusto tenerle aquí y nosotros le hemos dicho a los compañeros. Hay unos compañeros que decían, no, la compañera presidenta va a venir acá, ¿está segura? No, no está mintiendo, Nube. Yo decía, no, compañeros, la compañera viene de igualito como nosotros, compañeros, del trabajo de base, de como somos nosotros aquí. Entonces, por eso a ella no le cuesta nada estar aquí, y más es aún un favor, es cumpliendo para lo que nosotros le elegimos, compañeros, vecinos del barrio Venceremos, vecinos del barrio de La Cocha, vecinos del compañero de Musurruma que estamos aquí. Y está la unión, un saludo a todos esos compañeros, un saludo a las radios comunitarias, como nombró Sombo Pamín, que unos compañeros que hemos trabajado, que están desde el territorio haciendo lo que es comunicando a la comunidad de todo lo que se informa aquí. Vamos hoy día a hacer un trabajo, aquí la Gaby, rompemos el protocolo, no es que decimos aquí lo que se dice, sino venimos más es, compañeros, a sentir, a que nuestra compañera presidenta palpe la realidad de todo lo que es el sur de Quito. Como no me, poniéndole a saludar, le saludar un montón de cosas, pero quiero dar el paso para seguir, para no cansarnos, no aburrirnos, compañeros, porque cuando nosotros nos cansamos es porque no estamos entendiendo. Un abrazo grande a todos ustedes y llamados a la unidad del sur, de todo el sur, para trabajar en conjunto por este proyecto político que es de nosotros, no es del compañero presidente. Nosotros decimos del compañero presidente, es de nosotros. Nosotros elegimos a nuestro compañero presidente y así tenemos que trabajar. Un saludo grande a nuestro compañero presidente que también nos está viendo. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Nube. Y señora presidenta, muy bienvenida y buenos días. Muchas gracias, Ramón. César, querida compañera Nube, muchas gracias por recibirnos aquí. Un abrazo muy caluroso a todos nuestros vecinos y vecinas, tanto del barrio Venceremos como de La Cocha, que han venido a acompañarnos en esta mañana. Y además, el barrio Mushugruna, me sopla aquí mi querida compañera Runa Causay. Entonces, con esto queremos dar inicio a un programa más contigo de ley. ¿Qué sentido tienen estos programas, queridos compañeros y queridas compañeras que nos escuchan además a nivel nacional? Decirles que la Asamblea Nacional se acerca cada vez más a territorio y esta, que es obligación nuestra, como decía nuestra compañera Nube, venir a todos los barrios, a las parroquias, a informar de manera directa, a hablar y conversar con ustedes sobre inquietudes, sobre aportes que ustedes tengan para construir una mejor legislación, una mejor Asamblea Nacional. Y yo quiero dar aquí un saludo muy especial a nuestros compañeros que siempre nos acompañan en estos programas, pero que además son parte viva de este sur que se construyó a través de los procesos migratorios internos de nuestro país. Y por lo tanto, estos compañeros son la voz que llevan las miles de voces de los ciudadanos que habitan en el sur a esa Asamblea Nacional. Por eso quiero agradecer a mi compañero asambleísta René Casa, que se encuentra aquí con nosotros, representante de Sur, asambleísta por la provincia de Pichincha. Y también a nuestro querido asambleísta alterno Gerardo Anrango. Muchas gracias, compañero Gerardo, por acompañarnos aquí. Un saludo muy especial a nuestra querida concejala del Distrito Metropolitano de Quito, Luisa Maldonado. Gracias, querida Luisa. Y a su concejal alterno también, compañero Miguel Coro. Muchísimas gracias, compañero Miguel, por acompañarnos en este programa. Pero también tenemos actores que son directamente de territorio, que están haciendo con ustedes día a día que estos barrios y este sur sean mejor. Al compañero Edwin Beltrán, director del Distrito de Educación Quitumbe. Al compañero Eddie Quispe, coordinador zonal de salud de Pichincha. Pablo Calispa, director distrital sur de salud. A nuestra querida compañera que nos ha recibido y además nos contó, en breves todas y todos escuchamos lo que nuestra compañera Rosa Carrillo nos contaba justamente de la conformación de este barrio. Gracias a la presidenta del barrio, La Cocha, nuestra compañera Rosa Carrillo. A César Tonato, fundador del barrio La Cocha, muchas gracias por esa herencia de lucha y de perseverancia que tuvieron quienes fueron los fundadores de este barrio. A Feliciano Mejía, gracias, compañero Feliciano, presidente del barrio Runa Causay. Muchas gracias, compañero, por acompañarnos en este programa Contigo de Ley. Y además a Juan Morocho, presidente del Consejo de Vigilancia de Cooperativas Músculos y Rieles. Nuestro querido compañero
Juan Morocho, a Gloria Panata, directora de la escuela en Mavaca, donde se construye la nueva educación para las nuevas generaciones de nuestro país, a la cooperativa de taxis El Viaterio, a todas y todos ustedes, queridos ciudadanos y ciudadanas, por esta convocatoria tan bella que hemos tenido el día de hoy. Con la cocha, con Venceremos, con todos los barrios y todas las cooperativas que se encuentran justamente con nosotras en este día con el que vamos a empezar este programa Contigo de Ley número 36. Muy bien, vamos entonces al tema, el barrio Venceremos. Teníamos que saludar también, decía Nube, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a lo que será el desarrollo de este programa, asuntos legislativos muy importantes. El 25 de septiembre de 2015 llegó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de incentivos para asociaciones público-privadas y la inversión extranjera, con el carácter de económico urgente, y fue aprobado ya en esta semana en la Asamblea Nacional. Vamos a ver y a escuchar también, para quienes nos siguen por la radio, una nota que ha preparado el equipo de producción de los medios legislativos. Números. Contigo de ley. El 25 de septiembre de 2015 llegó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de incentivos para asociaciones público-privadas y la inversión extranjera con el carácter de urgente en materia económica. La Comisión de Desarrollo Económico fue la encargada de tramitar el proyecto. Al seno del organismo legislativo acudieron 32 instituciones públicas y privadas para dar sus aportes. Se receptaron 94 observaciones por escrito. En la sesión 352 del Pleno se efectuó el primer debate. Participaron 40 asambleístas, en total 134 aportes. Con todos estos insumos, el 23 de octubre la comisión presentó el informe para segundo debate, que fue tratado en la sesión 354 del Pleno. 9 horas duró el debate. Intervinieron 41 legisladores. El 27 de octubre de 2015, con 96 votos, los parlamentarios aprueban el proyecto de ley orgánica de incentivos para asociaciones público-privadas y la inversión extranjera. Janet Velázquez, Contigo de Ley. Bien, iniciamos entonces en esta primera parte. Señora Presidenta, lo primerito, nos llegó un proyecto de ley con el carácter de urgente, ha sido muy fuerte el debate durante este mes, y háblenos sobre los objetivos generales que se tuvo para hacer esta ley, ¿no?, de asociación de capitales públicos con privado para poder generar trabajo. Gracias, Ramón, queridas ciudadanas y queridos ciudadanos. Para nosotros es absolutamente claro que tenemos que buscar alternativas frente a la situación económica que está viviendo no solamente el Ecuador, sino a nivel de una crisis global, mundial, que nos está justamente perjudicando en nuestros manejos presupuestarios a todos los países de Latinoamérica. Y como ecuatorianos hemos dicho siempre que nuestras decisiones son siempre soberanas. Eso fue lo que hace 9 años, cuando empezamos este proyecto político y construimos una nueva constitución, se estableció claramente que este Ecuador se enmarcaba en políticas soberanas. Eso quiere decir que nosotras y nosotros somos los que gestamos alternativas para generar un sistema económico que permita que las ecuatorianas y ecuatorianos podamos avanzar hacia ese camino del buen vivir. Por lo tanto, si es que tenemos una caída del precio de petróleo, que fue justamente en enero del año 2015 el primer atenuante de este problema o de este conflicto económico que vivimos como Ecuador, que no se ha recuperado durante el año, que hemos tenido una apreciación del dólar y una depreciación de las monedas de nuestros países vecinos, que no hemos podido justamente llegar como hubiéramos querido esos mercados internacionales, porque todo el mundo justamente está pasando un momento de crisis económica. Entonces, los llamados a pensar qué hacer frente a esa situación, somos justamente quienes estamos dentro del Estado ecuatoriano para garantizar ese buen vivir para todas y todos nosotros. Esta ley, la de alianzas público y privadas, es justamente una alternativa marcada en ese sistema solidario. ¿Cuál es el objetivo o el fin principal que busca esta ley? Es justamente que podamos generar estabilidad jurídica, estabilidad económica para convocar a la inversión extranjera. Entonces, ustedes habrán visto que a lo largo de estos años hemos construido carreteras, estamos construyendo hidroeléctricas, estamos construyendo obra pública. A raíz de esa obra pública estamos generando mayor acceso a derechos a todas y todos, porque ahora las escuelas, los centros de salud, las carreteras que usamos todas y todos son para producir y para cambiar justamente nuestro país. Pero ¿qué pasa si es que el próximo año no vamos a tener suficiente capital para invertir?
Eso querrá decir que aquellas carreteras que hemos estado construyendo de manera directa como Estado va a necesitar también la corresponsabilidad de lo privado para un mejor país. Entonces, esta ley lo que dice es, enmarcados en estos objetivos del Estado ecuatoriano, que son, por ejemplo, nuevas hidroeléctricas, que son carreteras, que son sistemas para producción y para procesamiento de nuestros alimentos y de nuestra propia producción, perfecto, en base a este marco, inversión extranjera, venga, bienvenida sea la inversión extranjera, bienvenida sea la inversión privada en el marco de estas necesidades del Estado. Entonces, este fue el objetivo fundamental, es el de sostener el crecimiento en infraestructura en nuestro país, porque sabemos que mejorando y creciendo en infraestructura, también crecemos en soberanía, crecemos en desarrollo, crecemos en acceso a derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Muy bien, gracias, señora presidenta. Usted hizo una exposición en el Pleno de la Asamblea Nacional y sobre esto tiene ya la primera pregunta nuestra compañera Nube, TN Paguay. Señora presidenta, en su intervención en el Pleno usted dijo que esta ley se aplicará a las asociaciones públicas y privadas, que tiene por objetivo la provisión de bienes y obras y servicios por parte del gobierno central y el gobierno autónomo descentralizado. ¿Qué esta relación pública-privada a los sectores estratégicos, cuáles son los sectores que van a ser van a hacer la inversión privada y extranjera? ¿En qué proyectos están? Gracias, querida Nubi. Justamente yo había realizado una intervención en el Pleno señalando la importancia de esta ley, la importancia del debate. Ha sido una de las leyes que más intervenciones ha tenido y aportes de las y los asambleístas. 41, yo veía, ¿no? Yo veía el informe de la comisión y todos los asambleístas que habían hecho llegar sus observaciones por escrito sobrepasaban los 60 asambleístas. Entonces, es una ley que convocó muchísimo el debate interno. Dista mucho el texto inicial que llegó a la Asamblea del texto que aprobó la Asamblea. Eso refleja un fuerte componente de debate y discusión interna que yo quiero recalcar también en esta ocasión. Y a mí me parece importante, y yo señalaba, que si bien es cierto, esta ley va para aplicación del Estado central y también de los gobiernos autónomos descentralizados, la posibilidad de regular y de convocar esa inversión privada y extranjera, también teníamos que exceptuar uno de los temas que ha sido una lucha permanente de las organizaciones y movimientos sociales, que va enmarcado también en los temas de soberanía, que es qué hacer con los sectores estratégicos. Y una de las cosas que jamás esta Asamblea Nacional ni este gobierno de la Revolución podemos poner en juego, en riesgo o en duda, es que jamás nuestros sectores estratégicos estarán inmersos en una política de privatización o en una política de entrega hacia componentes o capitales extranjeros o capitales privados. Por eso es que esta ley hace una división sumamente clara. ¿En qué se va a poder invertir y en qué no se puede invertir? Se puede invertir, como decía yo, en carreteras, se puede invertir incluso en procesos de procesamiento de alimentos, se puede invertir incluso en construcciones de escuelas, se puede invertir incluso en construcciones de hospitales, pero lo que no se puede invertir es en sectores estratégicos. ¿Cuáles son los sectores estratégicos? Petróleo, minas, agua. Esos son sectores estratégicos y la Constitución dice claramente, y puso ahí un candado, pero perfecto, soberano, que es que estos recursos jamás podrán entrar en acuerdo con lo privado porque no pueden ser privatizados, porque nos pertenecen a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, esta ley hace una excepción absolutamente clara de eso. Valga la oportunidad para mandar este mensaje de tranquilidad a las ecuatorianas y ecuatorianos, que jamás iremos hacia un proceso de privatización de nuestros servicios básicos, de nuestras necesidades, y posterior vamos a explicar cómo garantizamos además que esta inversión privada luego quede para el país, que eso es lo más importante también que señala esta ley. Casi que me iba a adelantar a esa pregunta, señora presidenta, porque le escuché que nos decía que pueden invertir en escuelas o en hospitales, pero luego de que acaba esa inversión, eso retorna al Estado. Es propiedad del Estado ecuatoriano, siempre es propiedad del Estado ecuatoriano. Lo que hacemos es permitir que esa inversión llegue al país, que lógicamente la inversión tenga una tasa de retorno, pero que cuando terminen los contratos, porque recordemos que estos son por contratos de gestión delegada, es decir, el Estado firma un contrato con un privado, se comprometen en ese contrato justamente a establecer las cláusulas primero de seguridad jurídica,
Segundo, de ver qué componentes contiene justamente ese contrato entre lo privado y lo público. Tercero, también un tema que es importante, que es la solución de controversias, en dónde se van a realizar la solución de controversias. Y también queda establecido claramente que al final, una vez que termine el contrato, o sea, este contrato de 5-10 años, por ejemplo, en puertos y aeropuertos, que nos interesa mucho que venga inversión privada y extranjera, puertos y aeropuertos, se tiene concebido que la tasa de retorno es de aproximadamente 25 y 30 años. Entonces, en esos contratos que se señale que para un puerto el contrato será por 30 años, a los 30 años que termine el contrato, el puerto queda como propiedad total, o sea, el 100% de la propiedad hacia el Estado ecuatoriano, una vez que el privado haya recuperado la inversión. Entonces, ahí estamos garantizando realmente que toda la inversión, puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, quede al final del contrato de gestión delegada de propiedad del Estado ecuatoriano. Gracias, señora presidenta. Don Cecitar. Señora presidenta, a pesar de que ya se ha respondido parte de la pregunta, la oposición dijo en reiteradas ocasiones que este proyecto de ley abre la posibilidad de privatizar los sectores en los que se asocie el capital privado con el público. Tal vez la ley específicamente, ¿qué es lo que indica? Justamente, y Cecitar, eso es importante señalarlo porque mucho se escuchó de la oposición y mucho se escuchó de sectores también, ciudadanos, la preocupación de que esta ley pueda abrir paso a la privatización. Entonces, me parece importante recalcar y hacer énfasis en esto, porque esta ley más bien lo que promueve es esta inversión con garantías soberanas del Estado. ¿Y qué es lo que hacemos? Viene el inversor, firma el contrato de gestión delegada, realiza la inversión en un determinado tiempo, recupera su inversión y inmediatamente, una vez que termina el contrato de gestión delegada, una vez que termina, de manera inmediata, ese bien pasa a propiedad del Estado. Entonces, seguimos hablando más bien de fortalecer la obra y la infraestructura pública, porque no olvidemos que del Estado no es de una persona o no es de una institución, del Estado es de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo tanto, mientras mayor inversión tengamos en infraestructura, esa infraestructura garantizaremos a mediano y largo plazo que sea para todo el pueblo ecuatoriano y por lo tanto garantizamos políticas de soberanía a nivel económicas, pero además políticas de soberanía sobre la propiedad de los bienes y recursos del Estado ecuatoriano. Bien, vamos haciendo resúmenes en quichua, don Cecitar, por favor. Cachtami yukunchikai la cocha kitimanta mi rimanaku kunchikai pikai mikan contigo de ley. Kashna rimanaku y chaska punya kuna mi mamayakta tandanaku y tapushak. Ayukunawan chimbapura tiarishpa rimanakun kai kutinka kai asociación público privadas y la inversión extranjera kamachi y machina rurarishka manta y maya charishka manta y machina pactarina manta mikai pika rixichikun. Tauka yuyaikuna mi kaipi rikurin, chaita kikinman, tandachispa rikuchinchi, riksichinchi. Kai kamachitaka tauka tauka punyakuna tami rurarkanchi, yakta pushakmi. Kai kamachika kulkimanta utkashpa rurana nishpa chayachirka ninmi. Shina kai yuyaikuna pika ima shina ya kaia. Kushki charik runakuna, kulkita charik tandanakuikuna, kashna yaktawan makipurashpa. Kaipi, hatun llankaikunata ruranapakmi kai kamachika yanapan ninmi. Shinallati, kashna yanapaikuna, llankaikuna imaka mana shukllaman chaitami ninchi privatización, chaimanka pushanchu. Ashtawanpish, kashna makipurashpa llankaikunaka yaupakman katina kanmi nin imapak kashna llakta wiñarinapak. Chaitami ñukunchik kaipi kaitutamanta uyakunchik, rimakunchik shinallati. Taripa ikuna ima tapis ruranka rurashun kai rimanakui pika imikan contigo de ley rimanakui. Mashi Ramón. Bien, seguimos con el programa. Señora presidenta, le hago una pregunta que viene de lo que usted decía. Por ejemplo, este es una comunidad que me decía la compañera y otras personas requieren, por ejemplo, y tienen muy seria aspiración y además que legítima, de una unidad del milenio, que está muy cerca, la otra por el Beaterio, que está a aproximadamente unas 10 cuadras. ¿Ese podría ser también una asociación público con capital privado, la construcción de una escuela de esa magnitud? Lo que debemos tener en cuenta es que siempre para la inversión privada se tiene que garantizar la tasa de retorno. Yeah. Eso quiere decir que, por ejemplo, ¿qué inversionista va a apoyar en una escuela que es pública, donde no tiene una tasa de retorno porque además la escuela es financiada por el Estado? Es decir, no es negocio, como lo acaban de mencionar. Entonces, lógicamente, los proyectos
que pueden marcar el Estado ecuatoriano y pueda decir, estos son nuestros requerimientos y estas nuestras necesidades. En base a eso, los inversionistas van a querer aportar. Pero seguramente ese tipo de infraestructura no es llamativa para un inversor privado, porque no tiene tasa de retorno. Lo que no estamos hablando de una carretera, que tal vez cuando hacemos una carretera, por ejemplo, todas las carreteras y el anillo vial, por ejemplo, de toda la parte de la sierra de nuestro país, tiene una concesionaria, que es justamente Panavial. Entonces, Panavial se encarga de mantener la carretera, de poner el asfaltado, de mantener la iluminación, de mantener, pero ¿qué hace? Cobra un peaje. Entonces, eso garantiza una tasa de retorno. Bien. Y esa tasa de retorno puede ser separada. Un porcentaje directamente para el Estado ecuatoriano y otro porcentaje para la empresa privada hasta que garantice el retorno de su inversión. Está claro. Entonces, por eso hablamos principalmente de proyectos que tengan esa tasa de retorno, porque son los que van a convocar a la inversión privada. Por ejemplo, una de las cosas que se señaló es establecer claramente en los nuevos proyectos hidroeléctricos. Sabemos que en nuestro país estamos construyendo proyectos hidroeléctricos porque le apostamos a una economía post-petrolera. Es decir, si estamos pensando que ya no debemos depender del petróleo, tenemos que generar otro tipo de economía. Las hidroeléctricas, por ejemplo. Entonces, ahora tenemos en construcción hidroeléctricas que han sido lideradas justamente por nuestro vicepresidente Jorge Glass, y estas hidroeléctricas son las que han recibido los fondos del Estado. Pero, ¿qué pasa con nuevos proyectos hidroeléctricos? Entonces, en los nuevos proyectos hidroeléctricos se considera la inversión privada, pero porque tiene esa tasa de retorno y porque va a ser llamativa hacia el inversionista. Y también puede ser la energía eólica, la biomasa, etcétera. Señora presidenta, tenemos grandes proyectos en eso. Eso me llevaba a la pregunta que usted, en su intervención, se refirió al principio de inclusión social dentro de esta ley. Y en su intervención reveló que, aunque la cifra de desempleo subió en este año, 4.28 frente al 3.90% del año pasado, y que sigue siendo de las más bajas en los últimos 25 años, hacía falta normar inclusión para dar empleo. Por favor. Así es, bueno, estamos bajo la media de América Latina de tasas de desempleo. Hemos llegado en este año y a septiembre justo 4.38% de desempleo, que todavía sigue siendo preocupante para un Ecuador inclusivo, pero estamos bajo la media regional, es decir, hemos superado mucho esas trabas de muchas veces de garantía de trabajo, de emprendimiento, de generación productiva y económica de las familias ecuatorianas. Pero justamente falta ese 4.38%. Y falta también un porcentaje muy importante de población que se encuentra todavía en tareas informales, lo conocido el trabajo informal. Eso es lo que para nosotros como Estado tiene también una principal atención. ¿Qué es lo que nosotros propusimos? Y que eso no estaba tomado en el proyecto inicial, no estaba tomado en cuenta en el proyecto inicial, y que fue una de las observaciones del bloque de Alianza País, es que estos proyectos, cuando nosotros vamos a hacer el contrato, ¿quién mira el contrato? Es un comité interinstitucional. Este comité interinstitucional, que está conformado por varios delegados de carteras de Estado, son los que miden la importancia del proyecto y son los que van a hacer los contratos de gestión delegada. Dependiendo el área, este comité tendrá la obligación de establecer en ese contrato el porcentaje de mano de obra nacional. Es decir, por ejemplo, vamos a construir una carretera. Perfecto, para esa carretera, el 70% tiene que ser mano de obra nacional. Entonces, como ese ejemplo y con esos porcentajes dentro de la ley, lo que nosotros garantizamos es que este proyecto de ley de asociación público y privada garantice uno de los objetivos principales del Estado ecuatoriano, que es la mano de obra, que es el trabajo nacional, el talento humano, la destreza de los ecuatorianos y ecuatorianas, de tal manera que dependiendo del sector se establecerá el porcentaje obligatorio para el inversionista de contratación de mano de obra nacional. Correcto. Gracias, señora presidenta. Sobre el mismo tema, algo más tenía que consultar nuestra compañera Nube TN Paguay. Señora presidenta, si bien nosotros estamos en un proceso de revolución de 8 años acá, que hay unos grandes cambios que no podemos desconocer, pero vemos una situación preocupante en cada territorio, que decimos por los jóvenes, por los niños, y nosotros decíamos, a ver, los jóvenes, los niños y los de 45, 46, que es mi edad, que vamos a buscar un trabajo, y somos negadas, pues, o sea, somos negadas porque dicen por la edad. ¿Por qué? Porque a las empresas, tanto públicas y privadas, no les, o sea, Ben dice, a ver, con 45 solo le faltan 10 años para jubilarse y no es una inversión, o sea, no lo ven, o sea, nosotros vemos una preocupación, no sé, los compañeros de aquí, es la realidad,
porque nosotros decimos eso, debemos trabajar en una ley basada en la realidad de los territorios, la realidad que vivimos. Entonces, ¿cómo se va a dar cumplimiento? No solo que sea el comité de lo institucional, de todos los ministerios que hagan cumplir, sino cómo nosotros como comunidad estar involucrados y ser parte de esa comitiva para poder hacer cumplir, porque si bien nosotros nos dicen, a ver, mande la carpeta con el perfil, porque aquí tenemos, señora presidenta, la mano de obra que son de los compañeros, no nos da vergüenza, somos hombres y mujeres albañiles, somos empleadas domésticas, somos amas de casa, somos vendedores ambulantes, somos los compañeros que trabajamos en el taxi informal, pero somos trabajadores que es una sobrevivencia que todavía nos falta mucho para hacer. Entonces nosotros pedido, compañeros, no sé, hacer un trabajo, ser parte, compañeros, de esto, no ser parte solo que los ministerios, porque con mucho respeto, compañeros, los ministros tienen su estatus, tienen su visión. Yo decía el otro día, compañero ministro, usted debe conocer la escuela Emma Vaca, cuál es la realidad, debe conocer cuáles somos, cuál es la fuente de trabajo que tenemos. Entonces nosotros queremos eso, en esta ley queremos ser involucrados y tomados en cuenta, es nuestro derecho. Así es. Eso queremos, Gaby, nos garantice, porque estamos ahorita sufriendo de esa situación y no solo aquí, es a nivel nacional. Gracias, compañera Nube. Y ahí aclarar, el comité interinstitucional, ¿por qué está conformado con ministros? Porque es el comité que designa cuáles son las obras que pueden ser acogidas en esta alianza público y privada. Cuando nosotros decimos es el Estado que establece cuál es la infraestructura para que convoque la inversión privada, entonces eso quiere decir que tiene que estar vista desde una visión absolutamente técnica, es decir, los ministros tienen que decir en mi ministerio y en mi rama, yo voy a abrir para la inversión privada estos aspectos, estos proyectos, estos programas, y en base a eso la operación de la ley se gesta. Pero la compañera Nube nos decía y nos hacía un llamado muy importante, y más bien aquí es también un trabajo de doble vía, compañeras y compañeros, de informarnos también adecuadamente de las otras normas y de las otras leyes que facultan el emprendimiento y que están ligadas directamente a la economía popular y solidaria. Ya hemos dejado atrás ese enmarco, y yo era una de las cosas que también yo decía en mi intervención referente a esta ley en el Pleno de la Asamblea, que yo decía, la Constitución de la República del Ecuador reconoce dentro del sistema económico tanto al privado como a lo público, pero también a lo comunitario a través de la economía popular y solidaria. Y ahí tenemos grandes alternativas de apoyo. Por eso es que yo quisiera invitarles a que podamos conocer esta normativa, por ejemplo, el Código Monetario y Financiero, que establece claramente nuevas normativas para la banca privada y pública para otorgar crédito a pequeños y medianos emprendedores, para promover la asociatividad. Nos decía la compañera Nube, ¿qué pasa con las personas que pasan los 40, 45, 50 años? Ahí, compañeras y compañeros, podemos tener justamente una entrada y un ingreso económico en nuestras familias a través de la asociatividad, y de la asociatividad generar un emprendimiento. Y ahora los ministerios tienen programas que les apoyan desde la idea generadora, o sea, ustedes se asocian y dicen, tenemos esta idea, ¿funcionará esta idea? ¿Cómo hacemos que esta idea funcione? Asesoría en tema de generación de proyectos, cómo ir hacia el acceso a crédito, es decir, ahora hemos avanzado muchísimo en la economía popular y solidaria, y más bien ahí tendríamos que hacer un trabajo. Yo me comprometo a través de la asamblea con nuestros compañeros asambleístas, estoy segura que nuestros compañeros concejales también nos pueden apoyar a hacer esta socialización directa en los barrios para ver cómo generamos estos emprendimientos, cómo generamos pequeñas empresas. Porque ya desde lo comunitario, desde lo barrial, se piensa justamente en un sistema económico que esté consolidado en empresas, pequeña y mediana empresa. Ya no somos chiquitos. Aquí yo voy a hacer mención a una propaganda maravillosa que salió hace unos 3 años, será, que decía, ay Anita, qué bonito tu pancito, qué rico tu pancito, qué lindo tu emprendimiento, como si todo fuera chiquitito lo que nace. No, y decía, yo me llamo Ana, y es mi pan, es mi emprendimiento, es mi empresa, es mi producto, por lo tanto, a darle importancia y a darle un empoderamiento más fuerte a esos sistemas de economía que desde los barrios, desde las parroquias, se deben gestar para apoyar el sistema económico. Este Estado ya no le ha puesto a los grandes,
Los grandes tienen una corresponsabilidad y los grandes tienen que aportar más al Estado para que los pequeños puedan salir. Y somos desde los pequeños que tenemos que empezar a generar grandes propuestas de innovación y de avance para una economía más soberana dentro de nuestro país. Bien, gracias, señora presidenta. Avanzamos en el programa. Tenemos unos 3 o 4 puntos que es bueno que se los explique, se los difunda y se los aclare, dado que la ley es nueva todavía, no ha sido todavía resuelta por el presidente de la República ni enviado veto u objeto, en fin, todavía no conocemos su pronunciamiento como colegislador. Hay un punto importante, señora presidenta, sobre las controversias, y de paso repetimos, estamos en el programa Contigo de Ley, estamos tratando y difundiendo lo que aprobó la Asamblea Nacional por la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera. Un punto que estuvo sometido a un debate muy fuerte, señora presidenta, fue las controversias internacionales, ¿no? Existen casos en Sudamérica, y leía una publicación del periódico El Telégrafo, como por ejemplo, Bolivia debió pagar 100 millones de dólares en el 2010 como compensación determinada por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya a una empresa internacional que prestaba servicios en ese país. Luego Bolivia procedió a nacionalizar algunas de sus empresas. Argentina ha perdido algunos juicios, 5 en total, en que se les ha propuesto, que se han sido propuestos en el CIADI. No hablemos de Uruguay, que tiene una demanda de la Philip Morris, sobre los cigarrillos. Así porque es. Planteó ese estado de manera soberana algunos cambios en la legislación y la Philip le dijo, no señor, por los cambios voy y le demando en el CIADI, que tiene su sede en Estados Unidos, en Washington, y que allí prácticamente hacen la resolución de los conflictos y las controversias internacionales. ¿Qué propone esta ley? ¿Qué cambia este modelo de resolución de conflictos de las empresas que invierten en países? Este es un tema fundamental en el cambio de la concepción de la economía mundial. Por lo general, cuando hay controversias en el tema de un negocio, claro, nosotros vamos a un juez, a un mediador, solucionamos esas controversias, llegamos a un acuerdo o pagamos indemnizaciones, se hace dentro del sistema de justicia nacional. Pero ¿qué pasa cuando tenemos inversión extranjera? Cuando hay inversión extranjera, se establece justamente que los órganos de mediación, de solución de controversias, sean los órganos internacionales, pero principalmente los situados en Washington o en Estados Unidos. ¿Qué pasa con esos órganos internacionales? Por lo general, siempre sus fallos son a favor de los privados y muy rara vez a favor de los estados. Nos daban una cita en el debate de ese pleno que decían que está comprobado que más del 90% de los fallos de las instancias internacionales se dan a favor de las transnacionales, a favor de los intereses privados, es decir, del capital, donde los estados tienen que responder con grandes cantidades y sumas de dinero frente a esas denuncias que hacen transnacionales en las instancias internacionales. Como Ecuador, nosotros estamos atravesando dos procesos, que son procesos muy complejos, el caso Oxy y el caso Chevron Texaco. Esos para nosotros han significado una bandera de lucha y nos han hecho ver también que no podemos confiar en esas instancias de resolución de controversias y de conflictos. Por lo tanto, nosotros lo que recapitulamos en esto fue una decisión que ya en el 2009 el presidente de la República, Rafael Correa, ya tomó, que es denunciar a la CIADI, es decir, dejar de ser parte de la CIADI y no reconocer los arbitrajes que de la CIADI hacia el Ecuador, porque estaban absolutamente manipulados y ligados al capital. ¿Qué es lo que dice esta ley? Y deja anclado también a un principio constitucional, que en el tema de resolución de conflictos y de controversias, primero abocamos instancias nacionales y segundo, una vez abocadas instancias nacionales, vamos a instancias regionales. Es decir, hacemos justamente que esta integración de la patria grande, de la integración de nuestros países de Latinoamérica, sea cada vez más real, más práctica y apoye a la generación de nuestros estados, es que justamente determinamos que sean en instancias regionales que se ponga estrictamente o exclusivamente en esas instancias la resolución de conflictos en el caso de los contratos de gestión delegada que otorga la ley de alianza público y privada. Muy bien. Solo como una explicación más, señora presidenta, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones es el CIADI, que usted hacía alusión. En 1965 se creó esta institución, no sé cómo llamarla, institución, vamos a llamarla, con sede en Washington y que pertenece al Banco Mundial. Ellos son los que resuelven algunos de los
reclamaciones así que es. Algunas empresas... La mayoría en tema económico. Así es, en tema económico. Ecuador muy pronto recibirá una sentencia de esta institución referente al caso Oxy, y Chevron nos ha planteado una también muy fuerte reclamación, y son esos organismos los que han decidido. La Asamblea Nacional ha hecho otra vía entonces, reclamación aquí en América. Solamente para dar un dato, en el caso Oxy, espero no equivocarme, es una demanda por 8,000 millones de dólares, es decir, sería algo que devastaría la economía ecuatoriana si es que un fallo de un organismo internacional llegara a dar un monto así de obligación del Estado ecuatoriano hacia una transnacional. Bien. ¿Y es viable esta posibilidad, señora presidenta? Estamos analizando, y ahí ha sido un rol directo de la Procuraduría General del Estado en la defensa del Estado ecuatoriano. Nos ha preocupado mucho este tema. Hemos abocado y hemos interpelado también a la situación de estos organismos internacionales para mirar la realidad de nuestros países. Por ejemplo, la demanda de Chevron Texaco ya rebasa la irracionalidad de todo, es decir, Chevron Texaco, que fue una transnacional criminal devastadora para nuestro país, que acabó con miles de hectáreas en la Amazonía hace ya 40 años que teníamos explotación petrolera y que esa explotación estaba directamente en manos de las transnacionales. Entonces, claro, la transnacional, en vez de invertir en temas de protección ambiental, de mejorar tecnología para evitar o bajar los daños ambientales, por supuesto, eso que le representaba un gasto, simplemente no lo hizo, porque llevaba mayor liquidez el no hacerlo, el nivel de liquidez de empresa. Eso que dejó devastando fue lo que los moradores y los ciudadanos de la Amazonía pusieron una demanda de Chevron Texaco, una demanda que la ganamos en organismos nacionales, pero que fue justamente desconocida por la transnacional, desconocer un arbitraje nacional, y se llevó justamente un arbitraje internacional en la que hemos pasado peripecias. Y aquí un abrazo muy fuerte y una felicitación para Pablo Fajardo, que es justamente el abogado de los ciudadanos y ciudadanas de la Amazonía, por la lucha perseverante y por todo lo que ellos han hecho en llamar la atención y la conciencia de los medios de arbitraje frente a los daños causados por Chevron Texaco en nuestro país. Bien, señora presidenta, muchas gracias. Eso sobre las controversias internacionales. Algo sobre la industria de los alimentos, no sé si te quiere plantear esa pregunta, y que forma parte de lo que resolvieron en la Asamblea. Señora presidenta, dentro de este tema de los alimentos, hubo un tema muy importante, el de la industria de los alimentos que podrían llegar a través de la inversión extranjera. Se trata de los alimentos procesados y los permisos que deberían tener de la Autoridad Sanitaria Nacional. ¿Cómo quedó ese tema dentro de esta ley, señora presidenta? Esto es importante porque generó un gran debate. ¿Qué se decía en el proyecto inicial? Que deberíamos nosotros optar por no exigir registros sanitarios a varios de los productos que ingresan a nuestro país. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero ¿cuáles son esos productos y para qué es el registro sanitario? Entonces nosotros sabemos que cuando vamos a hacer la adquisición de un producto, de un comestible, de un medicamento, lo primero que nos fijamos es el registro sanitario, porque eso garantiza que realmente sea un producto que no sea dañino para nuestra salud o que pueda causar daños colaterales. Esto justamente está establecido en el artículo 137 de la Ley Orgánica de Salud, que dice que tenemos un registro sanitario obligatorio. Entonces, la reforma era ese artículo para que no sea obligatorio. Entonces, ¿qué debate teníamos nosotros? Bueno, una cosa es traer unas papas fritas. Bueno, si las papas fritas no tienen registro sanitario, bueno, lo máximo que nos causará, si es una papa frita mal hecha, es una infección al estómago. Pero, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los suplementos médicos? Los stent que ponen justamente cuando son para abrir las arterias del corazón. Todo eso vino al debate. Entonces nosotros decíamos, perfecto, si es por agilidad de trámites, porque uno de los argumentos para retirar esto era que era demasiada tramitología, es perfecto. Veamos cuáles son los productos que no necesariamente deben tener un registro sanitario obligatorio, aunque muchas empresas prefieren hacer el trámite para garantizar la calidad de su producto, pero digamos que hay productos en los que no se necesita un registro sanitario obligatorio para agilitar los trámites que esto conlleva en el registro sanitario. Pero dejamos absolutamente claro que debe contener un registro sanitario. Por ejemplo, productos nutracéuticos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, el Sustagen que toman las personas de la tercera edad y adultas mayores debe tener registro sanitario. Por ejemplo, productos biológicos,
vacunas, la vacuna contra la influenza. ¿Cómo vamos a permitir nosotros que las vacunas no tengan registro? O sea, ¿qué vamos a poner como vacunas a nuestros guaguas? Por lo tanto, obligatorio en los productos biológicos. Se mantiene registro sanitario para los productos naturales procesados de uso medicinal. Por ejemplo, la valeriana. Es que todo, casi un gran porcentaje de la población usa y consume valeriana directamente o a través de diferentes productos, especialmente para el tema de tratamientos depresivos, tratamientos psicológicos, entre otros, son productos que deben mantener registro sanitario. Medicamentos homeopáticos. Esto era un gran debate porque decían, ¿para qué un medicamento homeopático tiene que tener registro sanitario? Solamente es la pastillita que el médico le da directamente al paciente, que cambia además porque a todos los pacientes tiene que darles diferentes dosis. Decíamos, sí, pero a ver, ¿cuáles son estos productos homeopáticos? Por ejemplo, uno de los componentes que tiene un producto homeopático es el espordantrin, que es un medicamento compuesto de varios elementos homeopáticos para tratar, por ejemplo, la artritis reumatoide. Reumatoide, sí, así es. Eso, por ejemplo, ¿cómo no va a tener registro sanitario? Es que es obligación del Estado garantizar que lo que estamos consumiendo tenga justamente una garantía. Productos dentales, que uno dice, no, pues ya productos dentales, ya ahorrémonos del trámite, no pongamos registro sanitario. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las calzas dentales nada más? Estaba comprobado nosotros hace años, hace 30, 40 años, era normal que los odontólogos nos pongan las calzas plateadas, ¿se acuerdan? Que en vez de las calzas blancas que ahora ponen, eran unas calzas plateadas. Esas calzas plateadas tienen plomo. Y a largo plazo, el plomo es también un componente cancerígeno. Entonces, tenemos que precautelar el tema de lo que estamos poniendo, y eso, resinas para obturaciones, entre otros. Dispositivos médicos, como el ejemplo que puse del stent, que es justamente dispositivo que se coloca a personas que han sufrido infartos o que tienen problemas cardíacos para facultar justamente el buen funcionamiento del corazón. Reactivos bioquímicos para diagnóstico, por ejemplo, el compuesto radiactivo que se inyecta en el cuerpo para arteriografías del cerebro. Estas cosas, que son los ejemplos de esto que yo acabo de poner, son todos los componentes y todos los elementos que obligatoriamente deben tener registro sanitario. Entonces, en esta ley hicimos una distinción. Estos son productos y son dispositivos, medicamentos, productos, entre otras, que obligatoriamente deben tener registro sanitario. Y perfecto, en los otros productos ya vamos viendo cómo mejorar la tramitología, cómo no aceptan engorrosa, que no, pero estos obligatoriamente, que tienen que ver con la salud humana, con la integridad de los ecuatorianos y ecuatorianas, obligatoriamente tendrán que seguir teniendo registro sanitario obligatorio. Muy bien, señora presidenta, gracias por esa aclaración. Perdóneme que me están, aunque me dicen vamos con el tiempo, hay un punto que no podemos dejarlo saltar. Sobre esta misma ley se determinó la remisión de intereses, multas y recargos de las obligaciones patronales en mora con el IES. ¿En qué va a fomentar esto para que se reactiven aquellas personas que tienen estos problemas con el IES y también con los pescadores artesanales que entran a formar parte del beneficio de esta ley? Por favor. Rápidamente los dos temas. Ustedes saben que en la consulta popular del 2011 aprobamos justamente los ecuatorianos y ecuatorianas que sea un delito la no afiliación de un trabajador al Seguro Social. Eso que para nosotros es ya una normativa y que es obligación del Estado y del empleador, muchos de esos empleadores, aún teniendo la responsabilidad, han afiliado a sus trabajadores, pero están en mora, es decir, no han pagado lo que mensualmente le corresponde por su trabajador. Eso llega a ser un total aproximado que nos daba los datos, justamente los representantes del Instituto de Seguridad Social, llega a ser un monto que sobrepasa los 300 millones de dólares en deudas que tienen los empleadores con sus empleados. Por lo tanto, ¿qué decimos? Lo que queremos es que se paguen y se pongan al día, porque mientras un trabajador no tenga el día, no va a poder hacerse atender en el sistema de salud, no va a tener todos los beneficios del sistema de seguridad social. Entonces, ¿qué decimos? Perfecto. Esa deuda principalmente se ha incrementado por el tema de intereses, multas y recargos, porque ustedes saben que si yo no pago un mes, al siguiente mes ya me ponen una multa y un interés y recargo por esa falta de pago. Entonces, lo que decimos es, nuestro interés es que paguen.
Nuestro interés es que los ecuatorianos y ecuatorianas tengan la seguridad al día. Por lo tanto, hacemos una remisión o una excepción, una remisión en esos intereses, multas y recargos, es decir, lo que vamos a hacer es un recálculo al empleador para que el empleador pague el monto total del capital, pero se le rebaje todo lo que es multas, intereses y recargos. Entonces, si yo tenía una deuda de 5,000, pero mi deuda se incrementó y llegó a ser una deuda de $18,000 con multas, intereses y recargos, lo que decimos es que perfecto. El Estado le retiene o le inhibe del pago de esas multas y recargos, pero pague los 5,000, que son los 5,000 que garantiza que su empleado tenga justamente los beneficios del sistema de seguridad social. Entonces, esto se tomó en cuenta dentro de la ley y también un artículo importante en el tema de remisión de multas, recargos e intereses de los deudores de la Corporación Financiera Nacional, que está directamente relacionada al tema de los pescadores artesanales, al tema de pequeños agricultores, para que también paguen el monto inicial de la deuda en su capital, es decir, la deuda que tiene o el monto de capital, y que los intereses, multas y recargos, pues igual sean de remisión por parte del Estado. Correcto. Entonces ahí vamos recuperando cartera vencida, vamos haciendo que todos respondamos ante nuestras obligaciones, pero con eso también beneficiamos que nuestros ecuatorianos y ecuatorianas pues puedan tener no esa presión de un pago tan alto se ha llegado a considerar a través de multas, intereses. Y que lo dejaban absolutamente noqueado en torno a la economía prácticamente a una persona. Así es. Muy bien, gracias señora presidenta. Hacemos un resumen en quichua, don Cecita. La cocha, kitiji manta mi kashnashina rimana kuiwan, kikimpa guasiman chaya mukunchi, kashna chaskapuncha kuna mi mamayakta tandanaku itapusha, kaipiti arishpa, imashina kamachi kuna paktashka, kamachi kuna rurarishkata riksichiko uillachiko, kaikutinka kai asociación público privadas, kamachi imashina rurarishka manta, imata charishka manta mi, kaipi riksishpa, uillachiko rimakun kutichiko pistaripa ikunata. Kaukayo yaikuna mi kaipi kashna rimanaku ipi rikurin, imashina kulkita kulkiwan kashna charikuna yankanamanta, yaktawan chimba purashpa, maki purashpa yankanamanta, rimashpa kaninmi kashna kulkita chorakunaka, kulkita ashtawan mirachinapangmi yankankakuna. Chaimanta kashna yankaikuna imaka ruraikunapi, hatun zirma wiñachinakunapi, ñankunapi tianatami kashna kaipika yankanapak rikunakan churanakan ninmi. Sinayata, shukti hatun yuya imanta rimashpaka, imashina wakinkunapi yakikuna tiakpi, kashna yankaikuna mana paktarigimakpi, taripaikuna ñawinchikuna maiman rinamanta rikushpaka, kaisuyo yakta kuna pimi ñawinchi kunaka kallarina kan. Chaykipami ashtawan shuktik yakta kuna imapi achigyachinaman taripanaman chayana kan nishkami. Shinallatik mikuna kuna manta rimashpa, kashna hambina kuna manta rimashpa kan, registro sanitario taka charina mikan. Shinapash kashna kaicharina kuna manta rikushpa kan, rakishpa michurashkanchi. Kaitami kaikamachika rikunga, ashtawan kaikamachi manta yukunchi rikushun nishpami kaipi wishachishka. Wishashpa rimanakushpa ashtawan katingapak, uyashpa katingapak, Mashi Ramón, kikingwan. Gracias, don Cecita. Yo lo escucho con mucha atención para ver si voy aprendiendo un poquito quichua, señora presidenta. Aquí hay una comunidad muy grande de emigrantes del interior que han venido hacia acá y que tienen todavía muy fuerte lazo con la agricultura, con la crianza de animalitos, como se escucha, señora presidenta, cuyes también, ¿no? Hay una gallera inclusive aquí en el barrio La Cocha. Bueno, son ya asuntos ancestrales que tienen que ver con la cultura de algunos pueblos. Bien, vamos entonces con el espíritu de la ley. Estamos en el barrio La Cocha, este programa 36, contigo de ley. El espíritu de la ley. Contigo de ley. Nosotros creemos que es una iniciativa pragmática y necesaria. El Ecuador necesitaba dinero para seguir con inversiones, caso contrario esas inversiones no nos iban a hacer, y nosotros estamos entusiasmados con el objetivo final, con la idea que tiene el presidente de recurrir a nuevos recursos privados en este caso para seguir moviendo la economía. Ahora la ley sí prevé proyectos para la construcción de vivienda y eso es mucho más rápido, ¿no? Porque proyectos más pequeños que ya pueden ser inversión inclusive local sí se podría implementar de una manera más rápida que los megaproyectos. Esta es una ley que se puede cuantificar el resultado muy fácilmente.
La idea es motivar a esta gente a que venga acá a invertir. Se trata de nosotros motivar a que no se queden en Perú o en Colombia, sino que vengan al Ecuador. El Ecuador tiene una tremenda ventaja, que es el dólar. Un inversionista extranjero le gusta invertir en un país donde está dolarizado porque no pierde su patrimonio por devaluaciones. Nosotros estamos contentos con el artículo 3.6, donde dice que se procurará la participación de la producción nacional y de los profesionales nacionales. Esa es una cosa muy buena que ha salido aquí, porque normalmente en el país, en los gobiernos anteriores, se hacían estos megaproyectos, pero nosotros veíamos como todo se importaba hasta los trabajadores y hasta los profesionales. De tal manera que si se hace un proyecto, se lo haga con mano de obra ecuatoriana, con profesionales ecuatorianos y con productos ecuatorianos. Bien, gracias por ese punto de vista también sobre el proyecto de ley que lo hemos tratado en estos pocos minutos, apenas como para informarnos, a grosso modo. Hay que leer la ley que está publicada en la página de la Asamblea Nacional, www.asambleanacional.gob.es. Este programa también tiene como propósito que la ciudadanía haga solicitudes, hable sobre los problemas que afectan a la colectividad y que tienen relación con la función legislativa. Señora Rosita, adelante, por favor, con su consulta a la señora presidenta. Señora presidenta, buenos días, compañeros, buenos días. Quiero hacer mi intervención y basarme en la petición, a pesar de que no puede ser su competencia, pero sí quiero apelar a usted como persona, como madre, como hija, como ser humano, sobre todo, para que usted lleve el mensaje a las autoridades de las instituciones públicas, lleve el mensaje de que en Quito, en la parroquia Turubamba, sector El Beaterio, existimos alrededor de 24 barrios que tenemos múltiples necesidades y que sí necesitamos de la atención de las autoridades de entidades públicas, según su competencia. También necesito, señora presidenta, pedirle de una manera muy cordial, muy, muy enfática, de que se analice la posibilidad, tal vez no sea con su competencia, vuelvo a repetir, pero de que se analice la posibilidad a través de sus compañeros concejales, la posibilidad de qué, de crear una ordenanza que permita legalizar lo que es el taxi ruta. ¿Por qué? Porque el taxi ruta es una modalidad de que los compañeros sirven a estos barrios donde no hay mucho servicio público de transporte. Son gente del sector que trabaja aquí, son madres de familia, padres, que también apoyan al desarrollo del país, del Ecuador. Entonces, esa es mi petición. Y también pedirle de una manera muy especial, no sé, ya que estamos aquí, no desaprovechar la oportunidad, pedirle a usted que se dé su tiempito para que visite lo que es la Cocha, lo que es el sector El Beaterio, caminar un poquito, conocer lo que es este barrio, conocer a su gente. Y de paso, no sé si es que puedo... Ya. Entonces, nada más. Gracias. Gracias, compañera Rosa. Y sí, definitivamente, el que las autoridades, y deberíamos hacer, es un llamado a todas las autoridades de todas las instancias públicas, de conocer nuestro país, de conocer las necesidades, porque solo así podemos saber cómo responder ante esas necesidades. Por parte de la legislación, tengan ustedes siempre las puertas abiertas, y tenemos que mejorar alguna norma para potenciar más atención hacia los barrios, hacia las parroquias, hacia el desarrollo, lo vamos a hacer. Y le escuchaba también a nuestra compañera Luisa Maldonado, que decía, sí tenemos una ordenanza, de pronto socializarla de mejor manera, porque solamente conociendo nuestros derechos podemos exigir que se cumplan. Entonces, si es que existe una ordenanza, conocerla aquí en los barrios y hacer como parte de la organización comunitaria y barrial también un conocimiento de eso y una exigencia al organismo de control, que en este caso es directamente la municipalidad, para que sea la municipalidad que cumpla con esa ordenanza y promueva también el mejor vivir o el buen vivir para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Totalmente de acuerdo, y no se preocupe que termine el barrio, y aquí nos estaba diciendo nuestra compañera Nube que vamos a caminar un poquito por aquí por el barrio, así que aquí nos quedamos un rato más después del programa. Gracias, compañera Rosa. Bien. Señora presidenta, no sé si la cámara, y para quienes nos escuchan, se refería la señora Rosita a esa canasta que tiene hortalizas y legumbres, que se las siembra y cosecha aquí mismo, en este barrio, ¿no? Hay otra pregunta referida a la ley de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar, señora presidenta. Por favor, señora. Buenos días, señora presidenta. Le saluda Sara, soy una ciudadana. Mi pregunta es acerca de
¿Cuáles son los beneficios hacer sobre la afiliación a las amas de casa y cómo se puede hacer este trámite? Gracias, compañera Sara, muchas gracias por esa pregunta, porque además es una de nuestras ganancias y de nuestras banderas de lucha desde las organizaciones de mujeres. Ojalá estas políticas se hubiera tomado hace muchos años atrás la vida de un montón de mujeres, especialmente de las que ahora están en la tercera edad y adultas mayores, pudiera ser diferente. Pero a inicios de este año tomamos justamente una decisión como Asamblea Nacional de aprobar una ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social. ¿Qué establece claramente? Y aquí este ejemplo me encanta ponerlo porque es el reconocimiento a un sector poblacional que ha sido absolutamente invisibilizado. Como yo digo siempre, aquellas mujeres que cuando se les pregunta qué hacen, dicen nada, nada. ¿Y en dónde pasa? En la casa. ¿Y qué hacen en la casa? Nada. ¿Pero qué es nada? Nada, solo plancho, solo barro, solo cocino, solo atiendo a los guaguas, solo administro el hogar, solo hago las compras, solo cuido el jardín, solo hago la agricultura, un montón de solos. Entonces, eso, compañeras y compañeros, significa el 15.4% del Producto Interno Bruto del país. Sobre cualquier producto, sobre cualquier producción o sistema de producción del país, está este trabajo que han realizado 1.500.000 mujeres en nuestro país y que ha sido absolutamente invisibilizado. Entonces, la Constitución nos da un principio básico que es el principio de la universalidad de la seguridad social, que en algún momento, ojalá, mucho más temprano que tarde, todos los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos el derecho a ser afiliados al sistema de seguridad social. Y este sistema es un sistema solidario. El que más gana, más aporta, para que el que menos gana, aporte menos, pero los servicios sean iguales. ¿Cuál es el producto o en qué se basa este proyecto de la ley reformatoria? En que ahora las mujeres trabajadoras no remuneradas del hogar pueden afiliarse al Instituto de Seguridad Social para tener en un futuro un pago de pensión jubilar por vejez, por muerte o por discapacidad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que decimos? Y se está ingresando, y yo tengo una muy buena noticia aquí, y esto es motivante para las mujeres también, para invitarles a que vayamos a las oficinas del Instituto de Seguridad Social. En un mes y medio que ya entró en aplicación la norma, hemos tenido más de 60.000 mujeres afiliadas. Ese es un dato que nos motiva, que nos hace ver que realmente es una respuesta a ese sector de mujeres. Así es que en la página web del Sistema de Seguridad Social, ustedes pueden enterarse qué beneficios tenemos. Los beneficios de esto es exclusivamente en temas de pensiones jubilares. Porque salud ahora tenemos a través del sistema de salud pública que está en todos los rincones de la patria y que garantiza salud para todos sin un solo centavo, sin ningún costo. Esto es para pagos de pensiones jubilares. Entonces, a las mujeres madres solteras, cabezas de hogar, mujeres viudas, divorciadas, ponerle mayor atención, porque no podemos seguir muriendo en la miseria. Entonces vamos, informémonos en el Instituto de Seguridad Social, pueden hacerlo desde mujeres desde los 18 años de edad hasta mujeres de los 45, 50, 55 años de edad, ya que esta norma tiene un aporte de 20 años. Y en 20 años, con un aporte mínimo de las mujeres, que es un cuadro según la situación socioeconómica, que empieza por $2 de aportación mensual. $2 de aportación mensual según nuestros ingresos. Si tenemos un poquito más de ingresos, subimos un poquito más nuestro aporte. El Estado subsidia la otra parte del aporte como patrono, es decir, asume la responsabilidad que tendríamos en el sistema como patronal y garantizamos de aquí a 20 años un pago de pensión jubilar. Si eso lo hubieran hecho hace 20 años atrás, las mujeres que aportan $2, hoy estarían recibiendo una jubilación mensual de $75 mensuales. Si esto se lo hubiera hecho hace 20 años atrás. Pero bueno, empezamos y empezó con esta revolución y empezamos con 1.500.000 mujeres de esa población ecuatoriana que ahora puede acceder al sistema de seguridad social. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Vamos al segmento Al Día, por favor. Al Día. Señora presidenta, nos quedan muy poquitos minutos y unas aclaraciones rapiditas. El fin de semana ingresó a la Asamblea Nacional el proyecto denominado Ley Orgánica para evitar la elusión del impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones. Recuerdo que yo estaba jugando fútbol y en el medio tiempo mi sobrino me dijo,
Tío, ha llegado nuevamente el presidente, ha llevado a la asamblea el proyecto de ley de herencias. Uy, entonces aclárenos, ¿qué es lo que llegó? Gracias, Ramón, porque esto me parece importante para la ciudadanía. Ustedes saben que hace 4 meses, me parece, todo el Ecuador convulsionó por 2 leyes y la mala información que la oposición dio sobre esas 2 leyes, que fue justamente la ley de la herencia y la ley de la plusvalía, que eran, son leyes que afectaban al 2% de la población, es decir, al 2% de la población que más ha acumulado su riqueza en este país, frente al 98% de la población que necesitamos de esa redistribución para poder generar un desarrollo mejor. Pero esas leyes fueron retiradas. Las 2 leyes fueron retiradas temporalmente por el presidente del tratamiento de la Asamblea para seguirlas discutiendo, debatiendo. Ustedes habrán escuchado tanto estos diálogos por la redistribución y la justicia social. De eso se trata, de seguir socializando y debatiendo con la ciudadanía, qué es lo que defendemos. Esa disputa del país de la acumulación del capital o una disputa por un país que permita que la redistribución equitativa de la riqueza pueda llegar a todos los sectores de la sociedad. Entonces eso lo seguiremos debatiendo y lo seguiremos haciendo el tiempo que sea necesario. ¿Qué es lo que ingresamos? Decimos, bueno, una de las cosas que no podemos hacernos de los ciegos o de la vista gorda, como se dice comúnmente, es que aquellos que tienen el 2% del capital, con ese capital, a través de fideicomisos, a través de empresas privadas en el exterior, no hagan pago de sus impuestos. ¿Será eso justo, ciudadanos y ciudadanas, que aquellos que tienen los recursos para aportar al país saquen esos recursos a través de fideicomisos y que eso les inhiba pagar un impuesto en el país? Eso es lo que estamos tratando ahora. Y lo que ha ingresado el presidente es una reforma a la ley actual. A la ley actual no se trata de la ley que generó un debate y una discusión muy fuerte en el país. Es una reforma a la ley actual de herencias que va directamente enmarcada en el tema de evasión y de elusión. Es decir, poner al fin una barrera muy fuerte, muy firme, a aquellos que sacan los capitales del país hacia capitales extranjeros, porque además ellos son los que tienen que aportar con sus impuestos al desarrollo de nuestro país. Entonces son reformas directamente relacionadas a la elusión y a la evasión fiscal en nuestro país. No modifican la tabla de... No tiene nada que ver con tabla, ni herencias, absolutamente nada. Es directamente enfocada a elusión y evasión fiscal. Casi al cierre, ¿algo más le quiere plantear nuestra compañera Nube? Le queremos es plantear y preguntar, sí, y si bien nosotros hicimos, usted nos acaba de decir, señora presidenta, los que aportamos, las damas de casa, $2 sería una jubilación de 75. De 75. Ahora. Pero ahora, ojo compañeros de la comunidad y ojo compañeras, porque nosotros también entraríamos a eso. Entonces nosotros decimos, con 75,000 nosotros no vamos a tener una jubilación digna, pero depende de nosotros, compañeras, del aporte que demos, o sea, los $2 por la mínima. $2 solo aportan mujeres del quintil 1 y 2 de pobreza. Si es que nosotros subimos un poco más, es toda una tabla completa. Quintil 1 y 2 de pobreza inician aportando $2. Pero si es que nuestro ingreso, por ejemplo, si es que nuestro ingreso familiar mensual es del 50% del salario básico unificado, tendremos que aportar un poquito más. No tengo a la mano la tabla, pero por ejemplo, si es que tenemos 50% del salario básico unificado, ya no aportaremos $2, sino aportaremos $4. Si es que ya tenemos un salario básico unificado, ya no aportaremos $4, ya aportaremos un poco más. Y va subiendo conforme nuestro ingreso familiar, pero los quintiles que más nos interesa, que son los quintiles 1 y 2 de pobreza, son justamente los que inician con una aportación mensual de $2. Eso lógicamente en el tiempo sube conforme sube la inflación. Entonces, por eso decimos, si hace 20 años hubiéramos aportado esto, hoy tuviéramos $75, pero esos $75 de hoy no van a ser los $75 de 20 años después. Entonces, todo se va adaptando conforme a la inflación, pero es importantísimo empezar a aportar desde hoy, desde hoy. Bien, señora presidenta, quedaban 2 preguntas más, solo una. Ayer se ha dictado sentencia contra quien era el compañero, por caso de femicidio, al señor Giovanni L., la expareja de la cantante Edith Bermeo, más conocida como Sharon la Hechicera. El delito, femicidio, lo que en el Código Integral Penal aprobó la Asamblea hace más de un año. Así es, y gracias Ramón, porque realmente todos estuvimos muy pendientes de este caso.
me imagino, como la mayoría de la población ecuatoriana, porque justamente es cómo las normas y la justicia en el país realmente dan efecto a través de una nueva normativa. El Código Orgánico Integral Penal, que lo aprobamos justamente el año pasado, una de las cosas que tipificó como delito es el femicidio. Es decir, el hecho de matar a una mujer por el hecho de serlo, con el agravante de que sea por parte de su pareja. Muy preocupados vimos que la primera sentencia del juez prácticamente le dejaba, liberó al detenido que era el ex conviviente de la cantante Sharo. En este caso se apeló y hay una lucha muy importante de la hija de la cantante que apeló esto y ahora por fin se hace justicia y el juez acaba de dictaminar, me parece que son 26 años de prisión por el agravante de haber sido soconviviente, es decir, el femicidio nunca más de la impunidad en nuestro país y este se suma a los casos de sentencias que ya se han dictado en el país por femicidio. Así que esto sirva para el debate. Queridas compañeras y queridos compañeros, el tema de la violencia no puede ser considerada como normal. La violencia no es normal, no es natural, no puede ser cotidiana. Todos en una campaña por un Ecuador de paz, por un Ecuador sin violencia y un Ecuador que vendiese paz dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casas, entre compañeros, entre hombre y mujer, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Solo así podemos generar realmente un ambiente armónico en el que todas y todos busquemos esa tan anhelada felicidad, solamente empezando en romper las cadenas de la violencia. Muchas gracias, señora presidenta. Don Cecita, el resumen y nos despedimos. Castame yocunchi kai la cocha kitishimanta guillay kunawan kikin paguasiman chayamukunchi kai totamanta kai chaska punja pika rimashkanchi rimashkangichi uyashkangichi kai ley orgánica de incentivos para asociaciones público privadas y la inversión extranjera kamachimanta kai kamachi imashina paktarishkamanta rimashka imaya hatun yuyay kuna charishkata riksichishka shinayati shukti kamachi kuna imashina kai Hatun mamayakta tandanaku yukupi rurarishpa ña paktarikush kamanta kaipi riksichishka. Chashna, kikinkuna muyuishkangichi, kikinkuna miña yoyaita hapingichi yoyaipi imashina rikushka pichimbapurei ima ushangichi kikinkuna. Shinamanta nyukunchik pishkaimanta anchurinchik yupaychanchik kaipunja nyukunchik wankashna uyashkamanta. Gracias la señora Nube Tenempawai por haber hecho partícipe también dentro de este conversatorio. Chinayata, Mashi Gabriela Rivadeneira, allí Tutamanta, gracias por esta participación. Mashi Ramón, ¿listo para ir a la cosecha? Hay una gallinita ahí atrás que han traído, señora presidenta. Es para mí, no, es para usted. ¡Viva! Qué linda y qué sencillez, señora presidenta, que hay en los moradores y las moradoras de este sector. Nos estamos despidiendo, señora Nube. Bueno, no es despedida, es el inicio. Muy bien, del programa el nada más. De visita de todo. No, compañeros, un Dios le pague a todos ustedes y con todo, Gaby, esto es el Ecuador profundo que nosotros nos ponemos en los mensajes y nos decimos, porque también estamos viviendo una comunicación y nosotros no podemos negarnos a la comunicación, a los mensajes. Y Gaby, nosotros estamos seguros que Gaby lee, conoce, comprende el sentir de cada uno de nosotros. Gracias compañeros, esto es como dije al inicio, no es broma, es en serio. Entonces vamos a trabajar y es nuestra responsabilidad de nosotros como barrios del sur, como frentes, como cooperativas de transporte, como todos compañeros, porque todo trabajo es digno que nuestra constitución nos dice. Y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir concretando. Hoy es un llamado a todos los compañeros, a la unidad por un proyecto macro, compañeros, que no es, hoy estamos aquí, mañana serán ustedes, compañeros, los que estamos aquí. Y es ahora, ese es el cambio. ¿Cuándo, compañeros, para una dirigente que esté sentado aquí y cuando estemos al lado de una compañera presidenta? Nunca, nunca, compañeros, en los años pasados. Eso es el cambio que vivimos ahora, lo que nosotros hicimos. El Ecuador ya cambió, cambió por nosotros, pero cambia desde nosotros, desde nuestro corazón. Gracias a todos. Gracias. Ustedes y Gaby, no es la primera, es el inicio, le decimos. Y aquí somos los soldados para que este proceso cambie y sigamos trayendo la revolución desde el territorio. La versión se construye desde el territorio, no desde la oficina, compañeros. Muy bien. No se enoje. Gracias a la señora Nube Tenempawai.
Ella es la presidenta del barrio Venceremos número 2. Señora presidenta, nos despedimos. Gracias, Ramón, César. Gracias, querida Nube. Gracias a todo el equipo de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional por este programa Contigo de Ley número 36. Pero sobre todo, gracias a ustedes, queridos ciudadanos y ciudadanas, que con tanta esperanza, con tanta perseverancia, con tanto trabajo, hacemos que cada día nuestro Ecuador sea diferente. Un Ecuador diferente para nuestros hijos, para nuestras hijas, para las futuras generaciones. Yo nada más quiero despedirme invitándoles luego a que podamos en la parte posterior conversar con nuestros compañeros. Nos han acompañado la Unidad Técnica de Fiscalización de la Asamblea Nacional para que ustedes, si tienen alguna denuncia, alguna preocupación, alguna inquietud, puedan acercarse donde nuestros compañeros en la Unidad Técnica de Fiscalización, porque solo así podemos hacer realmente una verdadera veeduría y control social. Pero además, se viene un feriado. A disfrutarlo en familia, en hogar, a hacer deporte, a recorrer nuestros lugares maravillosos que tiene este país y a degustar además de una deliciosa colada morada con guaguas de pan, siempre trayendo nuestra tradición, nuestra parte de nuestra identidad cultural. Así que a todas y todos ustedes, queridos ecuatorianos y ecuatorianas, que sea un feriado lleno de mucho amor, lleno de mucha reconciliación, ir a visitar justamente a aquellos que nos dejaron terrenalmente, pero que siguen vivos junto a nosotros. Así que eso siga siendo siempre este Ecuador que nos decía Nube, el Ecuador profundo, el Ecuador que se siente, el Ecuador que vibra, el Ecuador que busca cada vez y cada día un motivo para vivir, para ser felices, para esta patria del buen vivir. Así que gracias a ustedes, un abrazo fuerte, con esto nos despedimos en un programa más desde La Cocha, Contigo de Ley número 36. Señora presidenta, y hablando de las alianzas públicas, las privadas en este caso, usted sabía, aquí hacen asados de pata de gallina en este barrio, ¿sí? Y al ladito venden salchipapas, entonces van a hacer una alianza y se van a llamar salchipatas ahora. Bueno, nos despedimos ahora y les dejamos con el perfil humano del asambleísta por Alianza País de la provincia de Pichincha, Blanca Argüello. Será hasta la próxima semana en un nuevo barrio, en alguna parroquia, con un nuevo programa Contigo de Ley. Muchísimas gracias y les dejamos con unas imágenes bellísimas de este barrio del sur, oriente de Quito. Detrás de la curul. Soy Blanca Argüello, asambleísta por Pichincha. Creo que tengo algunas virtudes que a veces pasan a ser defectos, como la puntualidad. Soy bastante estricta con mi trabajo. Y uno de los defectos creo que es apasionarse mucho por el trabajo y a veces olvidarse que también hay otras actividades, que también hay otras cosas en el mundo, que a veces nos olvidamos de la vida personal. Adelante la liga, adelante. Hincha de la liga, hace algunos años ya dejé de jugar fútbol, que era una de mis pasiones, entonces todos los fines de semana mi vida era el fútbol. Tengo dos hijos, Andrés y Kevin, y en realidad mi faceta como madre me encanta porque yo estuve muy joven, entonces creo que aparte de ser madre también soy amiga de ellos, podemos compartir muchas cosas, nos divertimos mucho. Y una de las cosas que hacemos los fines de semana es ver series televisivas. Entre las cosas que me gusta preparar son los postres. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo los fines de semana. Cuando el tiempo me da, lo hago para mis hijos y disfrutamos en conjunto con ellos hacer dulces porque me fascina. Soy una mujer golosa de nacimiento. Parte de mi vida es el trabajo con las comunidades, el trabajo comunitario. Me encanta mucho y hago mucho trabajo con las comunas de las comunidades más necesitadas de Quito, que son los Katsukis, que yo les tengo mucho cariño. Soy una mujer muy alegre, o sea, todo el tiempo me encanta reírme. Otra de las características que puedo ser es que puedo ser absolutamente fiel y leal. Cuando yo me comprometo, soy absolutamente fiel y leal. Los medios legislativos presentaron Contigo de Ley.